¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este tiempo. Bienvenidos. Qué bueno empezar un tiempo más de oración. Quiero saludar a toda la gente que hoy nos está acompañando nuevamente a través de los medios de comunicación, a través de Expolit, a través de Enlace, a través de las páginas de cada uno de los que hoy nos acompañan. El pastor Guillermo Pacheco, que hoy nos acompaña desde los Estados Unidos, pastor Ronald Vargas, pastor Henry Zúñiga, Sibiani Coto, Rolando Fonseca y un servidor Rainier Corea. Y como siempre nos ayuda nuestro amigo David. Hoy estamos hablando acerca de sigamos caminando. Es el tema del día de hoy, pero como en estos días hemos tomado el inicio de estos tiempos de oración para orar e interceder, hay muchas personas que están pasando momentos difíciles en el tema de salud. No solamente hablamos del tema COVID, sino hablamos de muchas enfermedades que están pasando. En algún momento nuestras familias también hemos tenido familiares, valga la redundancia, que han estado en esas situaciones. Por eso hemos estado tomando unos minutos para orar e interceder. Y yo quiero aprovechar y poner una petición de oración también por un médico. Rolando decía una vez en nuestros tiempos de oración y pedían, me acuerdo, Rolando, que pedían los médicos, oren por nosotros, oren por nosotros. Nosotros estamos al frente de esta situación y yo hoy quiero orar por uno de esos médicos que aquí estoy buscando el nombre, Alonso López, muchacho que es la segunda vez que le da COVID porque él está atendiendo a personas que están con COVID. Y le dio una vez y volvió otra vez a la batalla. Y hoy está siendo afectado, pero también nuestro amigo Juan Carlos Alvarado está pasando un momento difícil de su salud, pero estamos creyendo que vamos a ver la bondad de Dios en la vida de Juan Carlos. Pastor Ronald Vargas. Bendiciones, qué lindo el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y compañeros, estar en un mismo sentir, mismo propósito. Hoy quiero empezar orando por todas aquellas personas que están atravesando ese proceso de enfermedad, como decía el pastor Ray, no solo del COVID, sino hay diversidad de enfermedades que están afectando a muchas personas. Y cuando hablo de enfermedad, definitivamente tengo que ir a la palabra, porque es que la palabra me lleva a un nivel mayor y la palabra me trae la confianza. El tema que hoy estamos hablando es sigue adelante, sigue caminando. Es cuando Dios le dijo a Moisés, pero dile al pueblo que sigue caminando. Y yo quiero animarte para que tú sigas adelante. Yo no sé si estás postrado en una cama en tu casa, en un hospital, pero yo quiero decirte que uno de los recursos más increíbles que tenemos nosotros es la oración. Hay poder en la oración. Dice la palabra, este pobre clamó y el Señor lo libró de todas sus situaciones. Y hoy yo vengo clamando y yo me uno. Apelando a lo que la palabra dice en Isaías 53, que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y por la llaga de Cristo somos sanos. Yo quiero que en este momento te unas conmigo. Padre, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús, que tenemos una promesa gloriosa, pero también, Señor, tenemos una respuesta inmediata que viene de parte de ti. Yo vengo uniéndome, orando por nuestro compañero Juan Carlos. Vengo desatando una palabra sanadora, Señor, en medio de su cuerpo que ha sido afectado por el COVID. Nosotros creemos firmemente que tu mano sanadora toca su cuerpo, Padre amado. Creemos firmemente, Señor, porque nuestra fe es una fe activa. Nuestra fe no es una fe para ver qué va a pasar. Nuestra fe es una fe que ya tú hiciste, porque ya tú eres nuestra sanidad. Y vengo orando también por todas las personas que en este momento se nos están uniendo, que están enfermos o que tienen un familiar en un hospital o en la UCI o alguna clínica, que están ahí internados, que están padeciendo, pero que nosotros nos unimos en la ley del poder del acuerdo, que dice tu palabra, que si dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y cuando el justo clama, Dios le escucha, porque la oración eficaz del justo tiene poder.
Y te doy gracias, Señor, porque hoy milagros, milagros creativos de parte tuya vienen sobre todo aquel que está enfermo, sobre todo aquel que en este momento está padeciendo. Señor, yo estoy confiando en ti, Señor, que tú eres suficiente para toda circunstancia de enfermedad. Porque no nos gobierna la enfermedad, nos gobierna tu palabra. No nos gobierna una circunstancia difícil de salud, nos gobierna las promesas en tu palabra que dice que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y a la distancia, en una forma simbólica, extiendo mi mano, poniendo mano sobre todo aquel que está enfermo. Y tú vienes con una respuesta poderosa. Él está haciendo en este momento, óigame, Él está haciendo en este momento milagros poderosos. Hay gente que está siendo tocada por el poder del Espíritu Santo. Hay una unción que está fluyendo de una manera poderosa sobre todo aquel que está enfermo. Sé que vamos a estar escuchando testimonios. Si estás sintiendo una presencia del Señor, hoy escríbenos y declara tu sanidad en este momento. Declara tu sanidad ahora mismo, porque Él ha prometido traer sanidad a nuestras vidas y a todos los que necesitan una respuesta de parte del Señor. Adoremos al Señor. Mi hermano Siviani, declaremos un canto de victoria, un canto de júbilo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Señor. Juntos únase conmigo, dígalo. Al que está sentado en el trono esta noche y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dígalo una vez más. Yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Así terminamos este día, agradecidos con Él y diciéndole al Señor: revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia, Señor. Levante hoy su voz conmigo ahí en su casa y dígalo con nosotros. Y ahora
estás sentado en el trono, Señor, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Última vez, dígalo conmigo, al que está y al que está sentado en el trono, Señor, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea toda, toda gloria, toda honra y poder. Qué maravilloso poder creer a las verdades infalibles que salen de la boca de Dios. Cada vez que Dios habla, nuestra confianza debe de amplificar la fe del corazón, porque Dios lo ha prometido, porque Él ha dicho que algo sucede y Dios es veraz, Dios no miente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 15, quiero que tomes este versículo, lo internalices en tu corazón. Dios no miente, Dios es veraz. A veces en nuestra distracción humana nos olvidamos de las promesas de Dios. Dice la palabra ahí: entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí hay algo que nosotros debemos de discernir y debemos de entender cada día. ¿Cuándo es tiempo de detenernos a clamar? ¿Y cuándo es tiempo de accionarnos? ¿Cuándo es tiempo de avanzar? ¿Cuándo es tiempo de poner en marcha nuestra confianza y nuestra fe en el Señor? ¿Cuándo es tiempo para que la palabra que Dios dijo nosotros la accionemos? La fe no se revela, la fe no se muestra por palabras nada más. La fe se revela por nuestras acciones. El pueblo de Israel fue llamado a cruzar el mar de la imposibilidad, a cruzar el mar rojo. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Ellos no tenían mentalmente que cuestionar, humanamente, terrenalmente no tenían que cuestionar cómo Dios iba a hacer el milagro, cómo Dios los iba a sacar de esclavitud, cómo Dios iba a proveer, cómo Dios les iba a dar en posesión la tierra que les había prometido. Ellos solo tenían que avanzar. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿será el tiempo para que el pueblo esté clamando o es el tiempo de marchar? Bueno, es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, es tiempo de dar pasos, es tiempo para seguir caminando, es tiempo para seguirle creyendo a Dios, es tiempo para no detenerse, es tiempo para abrigar, para cultivar, para cimentar una fe sólida de que Dios va a actuar, de que Dios va a responder, de que Dios va a hacer tu milagro. Cruza el mar de la imposibilidad, cruza el mar que ante los ojos terrenales se ve inexpugnable, se ve imposible. Si el enemigo viene por detrás a querer derribarte y por delante estás viendo imposibilidades, solo aférrate a la palabra. El Señor le dijo a Moisés lo que él iba a hacer en Faraón, pero eso no iba a detener al pueblo. El pueblo tenía que avanzar, el pueblo tenía únicamente que limitarse a creer a la palabra que salía de la boca de Dios. Dios se encargaría del resto. Hoy encárgate, vamos, en este tiempo, encárgate solo de creerle a Dios, encárgate de creer a su palabra, encárgate de creer a lo que Dios ha prometido. Si sientes los pasos del gigante que viene detrás tuyo para derribarte y por delante no ves por dónde puede estar la solución, solo avanza si Dios ha soltado la palabra, solo avanza creyéndole al Señor y Dios va a actuar. Esa fue la palabra que Dios le dijo a Moisés. El pueblo obedeció a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que uno u otro pudiera haber cuestionado, pero Dios lo dijo. Moisés ordenó al pueblo avanzar por la palabra que salió de la boca de Dios y entonces el pueblo iba a hacerlo en fe. ¿Qué provocó eso? La obediencia del pueblo, que el mar se abriera y el pueblo caminó en seco y el pueblo cruzó. Pero vienen los enemigos, de eso se encarga Dios. Dios se encargará de eso. Solo créele a Dios.
Vamos, levanta tus manos, tu corazón y tu mejor actitud para creerle en esta hora, Dios, de que tu milagro viene de camino. Te va a alcanzar, no el enemigo, te va a alcanzar la respuesta de Dios. Camina con ánimo, con fe, y Dios va a actuar. Este es un tiempo para que veas la gloria de Dios. Queremos ver tus mensajes, queremos ver tu confirmación de sintonía desde el país donde estés. Queremos ver tus peticiones, queremos ver tus emojis ahí confirmando tu presencia, tu fe activa, creyéndole a Dios. Y hoy nos honra, hoy nos sentimos complacidos y nos sentimos felices de recibir a un entrañable y gran amigo, el pastor Guillermo, que está con nosotros, Guillermo Pacheco, que está con nosotros desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Pastor Guillermo, bienvenido a este tiempo y qué bueno tenerte acá, de seguro con una palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Henry, qué gusto estar con ustedes. Hoy estoy en Houston, Texas. Me moví este fin de semana para estar apoyando a unos amigos y estoy en Houston, pero qué privilegio volver. Me acuerdo hace algunas ya bastantes noches de poder haber estado con ustedes. Para nosotros hoy fue la noche 269, o sea, nosotros llevamos 269 noches de estar con mi esposa. Y sí, yo creo que uno de los mayores desafíos es poder caminar en fe. Poder caminar en fe, y como muy bien lo dijo, le dijo el Señor a Moisés primero: tú únicamente habla. Hay momentos de orar, hay momentos de clamar y hay momentos de sacar el pie de la barca por fe, porque no tenemos otra opción. Y justo estamos hoy 5 de diciembre, y es el momento en el que nosotros tenemos que preparar el camino para el 2021. El Señor tiene una tierra prometida a partir del 1 de enero, cuando nosotros estamos viendo una niebla. Estos son tiempos que nunca habíamos tenido. El Señor está diciendo: levanta tu vara, por fe abre esa niebla que está enfrente de ti. Es tiempo donde la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad, todo lo que tú quieras puede estar cegándote. Puede haber una niebla que no te deja caminar, pero como Moisés tú tienes que levantar la vara. Tienes que levantar para que se abra de par en par, que se abra esa incertidumbre, que se abra esa volatilidad. Y aunque sientas que el enemigo viene atrás de ti, tú tienes que saber que el Señor abre. El Señor no es hombre que miente, y Él dice que va a estar contigo. Él dice que va a estar contigo. Mira lo que dice Isaías 42:16. Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Digo, camino que no sabían y sendas que no habían conocido. Yo quiero darte una palabra a ti. Yo quiero darte una palabra a ti, que habrán sendas nuevas. Solo tienes por fe que levantar la vara. Solo tienes por fe que seguir la orden. Sigue caminando, sigue caminando. No importa el tiempo, no importa la niebla, no importa lo que estés viendo. El Señor tiene para ti una tierra del otro lado a lo que está por venir, y lo único que tú tienes es que levantar la vara. Levántala por fe, levántala por fe. Y vas a ver que el Señor va a obrar milagrosamente. Aquí también nosotros tenemos que simplemente creer en lo sobrenatural, en la inexplicabilidad de lo sobrenatural. No pidas explicación. La inexplicabilidad de lo sobrenatural hace que se abra todo. Yo quiero que en este momento tú creas eso por fe, y Siviani nos va a llevar a ese momento de adoración para seguir creyendo en este tiempo. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, creyendo que tú caminas con nosotros, Señor, y por eso aquí reunidos por medio del internet, Señor, nos unimos para decirte que queremos adorarte y queremos exaltarte, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros. Únase conmigo en esta hora, ahí junto con mis compañeros, y digámosle al Señor: en los atrios estoy,
Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Dígale conmigo, hoy entrego ante ti todo, no se deje nada hoy, todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar en esta noche. Venimos en esta hora, Señor, en esta noche, terminando este día, pegado a tu palabra, pegado a tus promesas, en que tú estás con nosotros. Venimos en esta noche, Señor, solamente a adorarte, a exaltarte, a bendecirte, a darte gracias, a decirte gracias, Señor, porque sé que no camino solo, porque sé que tú caminas conmigo. Así es que en esta noche estamos diciendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir caminando porque tú estás con nosotros, porque tú caminas con nosotros. Nuestra parte, tu parte, mi parte, la parte de mis compañeros acá, es solamente adorarle, solamente levantar nuestras manos y darle la gloria a Él, solamente aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a su palabra, que dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él camina contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, ¿qué te parece si levantas tus manos y levantas tu voz en esta hora? Le dices conmigo al Señor: vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Quiero llenar el santo.
Señor, así es, Padre, y como dice esta adoración, vengo a ofrecerte, Señor, déjame entrar, Padre Santo, para que sigamos caminando juntos, Señor. Si me caí es porque estaba caminando, Padre, y caminar vale la pena aunque te caigas. Sabes, Dios no deja de ver tus lágrimas, no ignora tus oraciones y no se quedará callado ante tu clamor. A Dios he clamado cada noche estando en angustia, sabes, y Él te va a responder, Él te va a responder. Dios ha visto cada petición. Dios conoce nuestros corazones. Dios está interpretando cuál es tu dolor. Y sabes, hoy caminamos juntos. Dios dice que nos va a responder de una manera de como tú no te imaginas. En los silencios más profundos, Dios es el único que escucha tu clamor, que escucha mi clamor. Así que su palabra dice: pídeme, yo te daré. A conocer secretos sorprendentes que jamás vas a conocer. Dios dará cosas maravillosas. Caminaremos juntos, Él va a firmar nuestros pasos, hoy más que nunca. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llénanos, hoy en adoración, con un corazón de gratitud. Con un corazón de gratitud, Padre, te damos gracias porque caminas al lado nuestro, porque caminas delante de nosotros, porque hemos visto tu mano, Señor, en este tiempo, Señor. Hemos visto la provisión, Señor, de la salud, del alimento, Señor, de un techo, de un trabajo. Hemos visto, Señor, la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, de estar en esta intimidad contigo, Padre Santo, en estos tiempos de oración, Padre. Han sido muchas noches, Padre. No ha sido fácil para ninguno de los que estamos acá, Señor. Pero hemos visto, Señor, cómo tú nos has guardado, Señor. Cómo tú guardas nuestra familia, Señor. Cómo tú guardas nuestros hogares, Padre. Oh, Padre Santo, hoy más que nunca, Señor, en esta noche, Señor, que estamos por culminar, queremos tu presencia, Señor. Queremos estar, Señor, en tu presencia. Visítanos, Padre Santo. Visítanos, llénanos, Señor. Hoy hay miles de personas, Señor, conectadas. Y sabemos que es por ti, Padre Santo, que es por ti, porque hay una necesidad de nosotros, Señor, de tener en tu presencia, Señor, estar en tu presencia, Padre. Hoy clamamos, Señor. Hoy clamamos, Señor, por estar contigo, Señor. Una noche más. Una noche más, Padre. Rey.
Gracias, Señor. Si usted se está uniendo en este tiempo y le hablo a la gente que nos escucha a través de la radio UNT, a la radio Kairos, la radio Impact, las diferentes radios que sabemos que se conectan, esto lo ponían como un devocional también a través de Enlace, a través de, bueno, de Spolit, de todas las plataformas de nosotros. Nos está acompañando el pastor Guillermo Pacheco, pastor Ronald Vargas, pastor Henry Zúñiga, Rolando Fonseca, Siviani y el pastor Ray Corea, quien está hablando. Hoy estamos hablando acerca de ese pasaje de Éxodo 14, versículo 15. Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, sigue caminando. Y el pastor Henry ponía un fundamento que lo explicaba de una forma muy clara y muy práctica. Yo quiero tomar palabras de Henry para orar, porque muchas peticiones tenemos. Pero Dios lo que le está diciendo a Moisés, Moisés, ya sabes para dónde vas. Ya sabes que tengo planes de bien para ustedes. Ya saben que hay una tierra prometida para ustedes. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de seguir creyendo. Por eso sigan adelante. Por eso sigan adelante. Yo no les dije que iban a ver un mar cerrado. Yo no les dije que iban a pasar problemas. Yo les dije, van para un mejor lugar. ¿Sabes? Dios lo que nos está diciendo en estos pasajes es, las circunstancias siempre van a haber, pero yo te di una palabra. Mira, si hoy Dios te dio una palabra, si Dios te ha dado una palabra para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu empresa, es tiempo de creer esa palabra en medio de la crisis que estemos pasando. Sabe, Dios es especialista para cambiar los ambientes hostiles, los ambientes difíciles. Mira, el pueblo de Israel estaba en medio de un desierto con un mar cerrado y con un ejército furioso para matarlos, porque los quería destruir. Pero Dios les dice, no se preocupen, yo tengo una solución, yo tengo una puerta invisible. ¿Quién se esperaba que un mar se abriera? Nadie, nadie, porque eran los planes del hombre, pero en los planes de Dios ya él había visto ese mar y ya sabía por dónde iba a pasar ese pueblo. Hoy quiero decirte en este tiempo, no sea la hora que nos estás escuchando, hoy quiero decirte en este tiempo, mira, Dios tiene una puerta preparada para ti. Dios tiene un espacio para que camines en seco, que camines en seguridad, que camines en tranquilidad. Pero yo te voy a decir algo y mira, aquí la tengo conmigo, los que nos están viendo. Esta es mi toalla y aquí tenemos escrito, Ray, no tires la toalla. ¿Sabe? Yo dejé de quejarme. Yo dejé de quejarme en este tiempo. Tenía muchas cosas por qué quejarme. Y este pasaje del versículo 15 de Éxodo 14, Dios me habló y me dijo, no te estoy diciendo que te quejes, te estoy diciendo sigue en marcha, sigue en marcha. Yo quiero decirte, mira tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, sigue en marcha. Esa situación donde estás hoy no es el final del camino. No vas a morir en el desierto, no vas a morir en soledad, no vas a morir en desdicha, no vas a morir en escasez, no vas a morir ni a fracasar en medio de toda esta situación. Hoy vas a empezar a cambiar tu actitud, tu declaración, lo que estás declarando. Mira, lo ha dicho el pastor Ronald, lo ha dicho el pastor Henry, lo ha dicho Rolando, lo ha dicho hasta Guillermo en esas veces que nos ha acompañado. Cambiemos nuestra forma de hablar. Y hoy vamos a hablar, Señor, tú me diste una promesa, yo la creo. Tú dijiste que mi familia va a ser salva, yo la creo. Tú dijiste que mi familia no iba a padecer de enfermedad, yo lo creo. Y empezamos a hablar en un ambiente de fe, de confianza, creyendo que Dios va a revertir la situación que estamos viviendo. Porque no estamos caminando por vista, sino estamos caminando por fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo orando, Señor, por toda la gente, Señor, que nos está mandando peticiones, Señor. Hablo, Señor, por la vida de Edison, Señor Mejía, Padre, por Fabiola, Señor. Padre, gracias por Maureen, gracias, Señor, por Priscila Quiroz, por Gauli, Señor, lo que estás haciendo en su vida, por Jorge Quiroz, Señor. Padre, por las personas, Señor, que hoy están diciendo, yo estoy a punto de tirar la toalla. Yo veo el mar cerrado y veo que los ejércitos vienen en contra mía, pero en el nombre de Jesús, tú te levantas en fe hoy creyendo
que Dios va a abrir una puerta donde tú vas a pasar, donde tu familia va a pasar, donde la gente tuya va a pasar. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel cuando pasó el mar? Dice que cuando pasó el mar cantaron victoria. Cantaron victoria porque Dios los había librado. Tú y yo vamos a cantar victoria. Y de estos días, de estas noches, de estos momentos, lo que vamos a estar es cantando y glorificando a Dios por lo que Él ha hecho. Siviani, sigamos adorando al Señor. Aquí está, Señor. Llamamos, porque tú eres poderoso, tú eres majestuoso, eres digno, 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 digno. Aquí estás, debemos mover, te adoro. Gloria a Dios, eso es poderoso. Hay una presencia que está fluyendo, pero increíblemente tocando corazones,
levantando a aquel que está caído, fortaleciendo los ánimos. Nos unimos a ti en este momento. Me gozo de leer cada uno de los mensaje, gente de fe que le cree a Dios. Es que nosotros tenemos que tener claridad de las cosas. Cuando no tenemos claridad, la confusión viene a nuestras vidas y entramos en el nivel que entró el pueblo de Dios después de que vieron esas 10 plagas, después de que vieron la forma maravillosa, impresionante, milagrosa como Dios los sacó. Llegaron a un punto donde lo que tenían delante era el mar y por el otro lado tenían al desierto y un ejército que los estaba acechando. Y sabes, cuando nosotros no le damos fundamento a las promesas y perdemos que Él es el que abre los caminos y que hace lo imposible, la confusión viene y nos paramos y dejamos que las palabras que nos hacen frenarnos son las que empiecen a gobernar. Yo no sé si tú estás en esta condición, pero yo te digo algo en el nombre de Jesús: sigue adelante, porque como decía el pastor Henry, Dios va a abrir ese mar de imposibilidades. Dios va a abrir ese mar de lo difícil y de lo imposible. Es que eso es porque cuando tú caminas con claridad y caminas en la confianza de Dios, es que tú vas a dejar que Dios abre caminos delante de ti. Él cumple las promesas, Él viene para respaldarte, porque tú eres el respaldo de Dios, porque tú estás en el nivel de lo que Dios dice que tú eres. Por eso nos estamos uniendo, para decirte: ve adelante, la sanidad está delante de ti. Ve adelante, la bendición está delante de ti. Ve adelante, porque la presencia de Dios está en tu vida. Por eso me gusta lo que dice Ana María Pacheco: estoy esperando respuesta a un trabajo y pido oración. Pues estamos unidos, Ana María, creyendo para que tú sigas avanzando. No te pares en la incertidumbre de lo que no voy a tener. Camina sobre lo que tú estás declarando. Que tu lenguaje sea un lenguaje declarativo, donde tú no estás diciendo lo que tú estás viviendo, tú estás diciendo lo que tú ves, lo que tú esperas, lo que la palabra dice, porque la palabra dice que Él tiene pensamiento de bien para ti. Él dice: yo estoy para abrirte camino, y nosotros nos estamos uniendo. Dice Brenda Sara: Dios, te entrego mi dolor y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Eso es, vamos avanzando, haciendo una declaración en el nombre de Jesús, creyendo que ya es nuestra respuesta, que este es el tiempo. Y si estás en medio de ese mar de imposibilidades, yo te digo: extiende la vara, vamos, extiende en fe, sigue caminando, sigue proyectando, porque las promesas son el sí y el amén para nosotros, para la gloria de Dios. Como dice Rivas Marili: veré las promesas cumplidas en mi vida, gloria a Dios. Eso es una declaración poderosa. Veré las promesas. Es una mujer que sigue avanzando. Ella no dice: voy a ver qué pasa, voy a ver si Dios me va a escuchar, voy a ver si Dios quiere algo conmigo. No, vamos adelante, decláralo, dilo adelante. Voy caminando, voy hacia adelante, porque estoy viendo la gloria, estoy viendo la bondad de Dios sobre mi vida. Voy a extender esa vara, voy a creerle a Dios. Vamos a levantarnos en victoria. El Espíritu Santo está fluyendo con libertad. Gracias, Espíritu de Dios, que está en medio nuestro. Y le creemos a Dios. Declaramos una palabra poderosa. Declaramos una palabra de confianza. Pastor Henry, vamos adelante, vamos caminando, vamos por más. Así lo estamos creyendo y estamos avanzando basados en esa verdad, creyéndolo en el corazón. Es impresionante, pero de verdad es impresionante la cantidad de personas que de tantos países están confirmando que ahí están, tantas personas que están unidas a nosotros. ¿Cómo nos gustaría que anotaras ahí específicamente el país? Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y de ahí para abajo todo el cono sur, desde Colombia, Venezuela, hasta llegar a la Patagonia. Quisiéramos saber, y si estás más allá de las Américas, que nos reportes. Bendecimos anticipadamente tu vida. Donde quiera que estés, que sigas caminando en el nombre de Jesús, fortaleciéndote y creyendo en el poder vivificador del Señor. Yo me uno a la fe en este momento de Leticia del Carmen Castro. Ella dice: declaro sobre mi vida fe y bendición en mis finanzas. Así como lo decía el pastor Ronald ahora, un lenguaje declarativo en el nombre de Jesús, creyendo de que no hay imposibilidad y que vamos a ver la gloria de Dios. Amén, Leti. Leticia Judith, estás libre de toda enfermedad. Lo estás creyendo en tu corazón. Bueno, háblalo con fe. Pablo decía: creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Es decir, creer es algo que primero se gesta en el corazón. Es una convicción, es una persuasión del poder de Dios. Y entonces caminamos en un lenguaje declarativo. Caminamos en un lenguaje que crea las maravillas de Dios. Bendecimos la vida de Carla Rivas. Desde Nicaragua, Carla, te bendecimos. Y yo quiero, por el Espíritu de Dios, dar una palabra. Quiero decir algo en este momento. Es una palabra con fundamento en la Biblia. Me gusta que si digo una palabra, que sea la misma Biblia la que esté hablando a tu corazón. Silvia Pérez, te bendecimos en Guatemala. Amén. También declaramos con vos que sos sana en el nombre de Jesús. Hasta Mazatlán, en México, bendecimos a María Consuelo Cervantes. Quiero que reciban esta palabra. Cuando los discípulos se fueron en la barca y ya estaban muy lejos de la orilla, la Biblia dice que ya muy tarde, en la madrugada, casi cerca del amanecer, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Cuando lo vieron caminando sobre el mar, sabemos la historia de cómo hubo temor en ellos. Se asustaron de pensar que era un fantasma. Cuando Pedro tuvo discernimiento de que era Jesús, le dijo: Maestro, haz que yo vaya a ti. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús no le dio todo un discurso de cómo caminar sobre el agua. Jesús no le dio toda una clase de caminata sobre el agua, no. Jesús solo le dijo: ven. Ahora, caminar por el agua es imposible, sí, es imposible para el ser humano. Pero Jesús le dijo: ven. Pedro empezó a caminar, y cuando iba caminando, de un momento a otro, su mente terrenal, la que aleja la fe, le dijo: hey, Pedro, estás caminando sobre el agua. Pedro vuelve a ver el agua y se amedrenta, se asusta, se llena de miedo y empezó a hundirse. Ahora, aún hundiéndose, porque su fe flaqueó, porque su fe falló, nunca Jesús lo abandonó, porque extendió su mano sobre él para sacarlo. Esa palabra quiero que la tome alguien en su corazón en este momento. El Señor está caminando. El Señor te invita a caminar con Él. Cuando el temor a veces viene a abrumarnos y cargarnos, ese temor quiere secuestrar tu fe. Ese temor quiere secuestrar tu confianza plena en el poder vivificador del Señor. Pero aún así el Señor te rescata. Pero créele, si el Señor suelta la palabra de ven, camina, camina, puedes tener la certeza de que Él nunca te va a abandonar. Y a eso estamos creyendo hoy en el nombre de Jesús. Estamos creyendo a su poder vivificador. Pero bueno, seguimos avanzando porque queremos adorar un momento a Dios. Y todavía hay algo bueno de Dios que viene en breve con el pastor Guillermo Pacheco. Pero Siviani, adorémoslo. Así eres tú, te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígalo conmigo al Señor. Aquí estás obrando en mí. Nosotros te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón.
clamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. A ver todos los que se unen hoy diciendo: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y hoy decimos, aunque no pueda ver, y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Yo sé que estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así es mi Padre. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, ese eres tú. Ese es mi Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es nuestro Padre. Camina con nosotros. Ese es mi Padre. Oh, aleluya, Señor. Te damos toda gloria, Señor. Gracias, así nosotros caminamos, porque tú eres milagroso. Abres caminos donde no los hay. Nosotros esta noche declaramos que vas a seguir caminando en caminos que Él va a abrir para ti. Estos son tiempos de ir creyendo en el milagroso, en aquel que abre camino, en aquel que obra aunque no lo estés viendo. En estos tiempos nosotros declaramos que el Señor va a obrar sobrenaturalmente en tu vida, va a abrir esos caminos, va a abrir esos caminos, pero tú eres el que te tienes que parar. Tú tienes que tener las fuerzas que probablemente no sientes en este momento. Por fe declaramos que tú vas a poder seguir. Raquel Valverde dice que es milagroso y cumples promesas, porque sí, así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que declarar. Recuerda que tu boca tiene poder de vida y muerte, dice Proverbios 4:21, y tú tienes que declarar. Lo que va a empezar a hacer que tú veas los caminos es que lo declares. Tu boca tiene que
abrir los caminos a través de lo que el milagroso habla. Catalina dice, aunque no pueda ver, estás obrando en mi familia. Así es, Catalina, Dios va a obrar en tu familia sobrenaturalmente, poderosamente. Así es Él, Él obra milagrosamente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir caminando, aunque la niebla pareciera que no hay camino. Tú por fe declara que en este tiempo Él va a hacer camino en medio de lo que no se ve. Convicción de lo que no ves. Edith, Él va adelante abriendo camino, y ten esta certeza de que hay una palabra poderosa en boca de Rolando para seguir en este tiempo creyendo que el Señor nos va a hacer seguir caminando. Y yo te quiero invitar, si en esta noche o en este tiempo que hemos estado orando has tenido duda en algún momento, o te has levantado en contra del Señor, o has entristecido tu corazón con alguna acción, con alguna actitud, yo hoy te quiero invitar a que abras tu corazón, a que le digas: Padre, yo te reconozco como mi único Salvador. Tómame, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si en algún momento, Padre, he tomado acciones o alguna actitud no agradable a ti, quítala y mándala al fondo del mar, Señor. Permíteme vivir, Señor, bajo tus principios, bajo tu palabra, Padre, para caminar juntos. Porque dice tu Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor. Y clama en esta noche, clama, porque hay esperanza en medio del dolor y la aflicción. Cuando no tengas palabras para orar, arrodíllate y en silencio, ahí estará Dios, ¿sabes?, escuchando tu corazón. En este nuevo día, haz cosas diferentes, porque sabes, estamos por cerrar un año. No ha sido fácil, pero hagamos cosas diferentes. Este es el momento de actuar diferente. Y Dios está aquí para sostenernos, para ayudarnos. Y sabes, veremos la bondad de Dios hecha en nuestras vidas, porque los mejores tiempos están por venir. Rey. Amén, así es. Y yo quiero ir cerrando este tiempo, y no sin antes agradecer a nuestro querido amigo Guillermo Pacheco, quien hizo un esfuerzo hoy para acompañarnos. Guillermo, ojalá que se repita mucho, pero quiero terminar con este tiempo declarando la palabra que está en el versículo 30, en el versículo 30 de Éxodo 14. Mira, Rolando decía, los mejores tiempos están por venir. Un pueblo que pensaba que iba a morir en el desierto a manos de un ejército, un pueblo que vio un obstáculo que era un mar, que todo lo que ellos veían a su alrededor decía: hasta aquí llegamos. Hoy tal vez lo pensaste, lo viste, lo vimos, pero siempre hay un versículo 30 que dice: en aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios. ¿Sabe? Hoy podemos declarar, y yo quiero que usted lo ponga ahí en sus redes sociales, que lo ponga: hoy es el día que el Señor salvó mi casa.
Hoy es el día que el Señor salvó mis finanzas. Hoy es el día que el Señor salvó a la gente que estaba enferma. Hoy es el día que el Señor sanó mi casa. Hoy es el día que sanó mi futuro. Hoy es un día, mira, esta es la declaración de hoy. El Señor aquel día salvó a los israelitas. Yo no sé si usted lo puede declarar en fe. Hoy es el día de salvación. Hoy empezamos a declarar esa salvación para mi casa, esa sanidad para mi familia, esa sanidad para nosotros. Padre, yo hoy, Señor, estoy declarando que hoy es el día que tú sanas, Señor, a tanta gente, Señor, que hoy está padeciendo enfermedades, Señor. Hoy declaramos sanidad sobre el cáncer, Señor, sobre problemas de COVID, Señor, sobre artritis, Señor, sobre problemas en los riñones, pulmones, coyunturas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que nuestro amigo Juan Carlos se levanta poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos que Alonso se levanta, Señor, que Iris se levanta, Señor, que tantas personas, Señor, que hoy están padeciendo por un momento de enfermedad, se levantan, pero también, Señor, hoy declaramos que se levanta nuestra economía, que se levantan nuestros proyectos, nuestra confianza, nuestra fe, que hoy se levantan templos, iglesias, ministerios, Señor, que viene una nueva temporada, Señor, porque hoy es el día, Señor, de salvación, donde tú vienes a levantarnos. Te bendigo, te bendecimos y te invitamos para que sigas conectados con nosotros. Visita nuestras redes sociales, busca nuestro canal de YouTube, busca en el Instagram de Rolando Fonseca también. Siempre estamos ahí hasta que Dios nos dé fuerzas, hasta que Dios nos diga que cerremos, pero aquí estamos porque estamos también creyendo, como dijo Rolando, que veremos la bondad de Dios en nuestras vidas. Terminemos adorando al Señor. Así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decimos hoy, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, diga, así es mi Dios. Yo sé que está sobrando, aunque no te pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Yo sé que siempre está sobrando. Y quiero decirle una cosa más, ¿sabe qué? Nada hay difícil. Montañas con la fe se mueven.